Hoy en los 45 años de Cosmoagro les quiero contar un poco de mi historia. Hace 18 años trabajo en esta compañía, ingresé cuando tenía solo 23 años, inicié como tesista, de ahí fui asistente de investigación, fui RTC y hace 13 años soy jefe de zona. Digamos que cuando entré aquí estaba soltero, estando aquí me casé y nació mi hija Luciana. Mi esposa y mi hija también hacen parte de esta familia y tienen a Cosmoagro tan arraigado en el corazón como lo tengo yo. Y si yo pensara una palabra que definiera Cosmoagro sería esa familia, porque digamos que acá tratamos de hacerlo así, la cohesión que hay en los miembros del equipo nos lleva a hacer las cosas del corazón y aparte de eso, pues como todas las familias tenemos problemas y dificultades, pero lo que hacemos es tratar de solucionarlos en equipo y llegar a los resultados pues propuestos. El de los mayores retos que ha tenido Cosmoagro es que su oferta de valor está basada en la diferenciación y esta diferenciación está basada en la asesoría. Para poder lograr esta asesoría pues ha sido un reto grande. Para llegar a más puntos nos hemos tenido que apoyar en proyectos tan importantes como el proyecto 3D o el proyecto 5G, que lo que busca es franquiciar nuestra forma de hacer las cosas y llegar a más puntos de este país y crecer en cobertura con la asesoría. En el futuro yo le deseo a Cosmoagro, y no solo le deseo, sino que estoy comprometido en poder lograr los resultados que nos propongamos, poder llevar esta magia que hacemos acá a cada una de las familias agricultoras que confían en nosotros y poder impactar positivamente sus sistemas productivos para que logremos los resultados esperados. Como siempre digo, la magia de Cosmoagro sucede con el agricultor.